sorry for party rocking. ¿De quién estamos hablando? ¿Saben? Gonzalo Calmes. Vamos a escucharlo adelante, Gonzalo. Pero como loca, te bajaste y causaste sensación. Adiós, gracias. La gente respondió muy bien. Un público lindo, súper cálido. Realmente te das cuenta a veces por los lugares cuál es la gente que más te apoya. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros, Gonzalito. Gracias a ti. Un besote a la gente de 15 en ti. Pudiste ver lo que hicimos al principio, la locura y la fuerza y la energía se siente desde que empieza hasta que acaba el show. La adrenalina. La adrenalina. Yo he visto ahí un pasito bien peculiar, ¿cómo es? Allá, es el rompenuca. Todos vamos al rompenuca. A ver, una, dos, tres. Es algo raro ver un grupo de chicas. ¿Cómo así salió eso? ¿Cómo se juntaron? ¿El permiso de los papás? No sé, quizá. Quisimos demostrar también que las chicas también pueden hacer música de una forma muy, muy chévere, muy bacán, ¿no? Claro. ¿Qué tal la experiencia de tocar frente a tanta gente, a tantas chicas? En realidad, súper chévere, la acogida del público, excelente. Fifteen Antis, mil gracias. Pues chicos, ustedes han estado en el tercer festival de Claro y en bandas de garage de Estudio 92, me parece. Sí, en el año 2009 es más, estuvimos cerca, bien cerca tocando y fue una experiencia increíble. Como ahora también ha sido bastante intenso, la gente se ha portado increíble y bueno, lo mejor de todo es que es todo por una buena causa, pues, ¿no? Exacto. ¿Qué tal la experiencia de sonar en Top Latino? Increíble, porque Top Latinos no solamente le escuchan acá en Perú, sino también le escuchan en toda Latinoamérica y de hecho eso nos ha ayudado a tener gente que escuche en Colombia, en otros países, mañana a la banda. Estamos muy contentos con eso, en verdad. Un besote y gracias por haber venido, en verdad. Las queremos mucho. Somos Vegasónica con mucho rock and roll. ¡Woo! Chicos, cuéntame, ¿qué tal la sensación del segundo festival 15 y Teens? Increíble, siempre hay harta energía, la gente se vuelve loca, casi se bajan las vallas. Un abrazo para todas las chicas de 15 y Teens, las queremos mucho, rock and roll. Cuéntame, ¿en qué te inspiras para hacer tus canciones? Bueno, yo me inspiro en todas mis fans, me inspiro en ellas. No me inspiro en solo una, me inspiro en todas ellas, porque todos los días, a todas horas, pienso solamente en ellas. Quiero mandarle un saludo, yo, Marino Moll, a todas las chicas que me están viendo de 15 and Teens, desde acá. Un beso para todas ustedes, de mi corazón. Aldini es un albergue de un grupo
grupo de personas de buen corazón que se han unido para beneficiar a todos los pacientes que tienen cáncer, que vienen de provincia y que no tienen dónde llegar, no tienen apoyo. Agradezco la concurrencia de todo el público que está aquí apoyándonos, porque gracias a ellos estamos recibiendo nosotros el apoyo, y agradecer a todos los organizadores de este festival, porque con ese apoyo nosotros sentimos que vamos a vivir un poco más. Un saludísimo a todas las chicas lindas que siempre están atentas a la revista. Un beso de Malibu, los amamos. Y aquí estamos todos para ayudar a Elimi. Exacto, un saludo para toda la gente de Elimi. Gran iniciativa de 15 Teens. Así que nada, ojalá que sigan estos proyectos y sigan colaborando, sigan aprendiendo la música. Hola chicas de 15 Teens, nos van a ver. Hola chiquitas. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal la emoción en el escenario? Bien, hemos sentido toda la energía del público, la están pasando muy bien las chicas y nada, esto tiene para rato todavía. ¿Qué tal? ¿Qué le dirías a tus fans? Que las amo mucho y en verdad me he sentido muy emocionado estar ahí. Seguramente me has visto, he bailado como loco y en verdad, un beso para todos. ¿Qué mensaje les darías a todas sus fans y por haber venido al festival de Elimi? No, agradecerles y sobre todo eso, ¿no? Que han estado apoyando una buena causa, la están pasando súper bien y nada, que entren a tochambelán.com. Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal la expectativa arriba del escenario, con toda la fanaticada, con todas las chicas? Bueno, la verdad me gustó mucho estar ahí arriba en el escenario, sintiendo toda la emoción de la gente y poder compartir con ellos lo que me gusta. Qué bueno, Ítalo. La revista 15 Teens te desea todos los éxitos de aquí para adelante y nada por venir acá al Festival de Elimi. Gracias, Ítalo. Gracias. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, feliz de estar con ustedes en este segundo festival. Es una linda, linda causa que está organizando ahora el festival, que está haciendo la revista. Hacer un espectáculo musical ya de por sí es un riesgo, ¿no? Siempre hay que aplaudir el hecho de que empresas quieran apostar por el talento joven, el talento nacional, así que eso ya deberían premiarlo. Y encima que además estamos ayudando ahora a una asociación que ayuda a niños y personas en general con cáncer, de verdad, me siento muy feliz, muy orgullosa de pertenecer a este gran evento. Bueno, Nicole, muchísimas gracias también por estar aquí con la revista. Cuídate. A ustedes, gracias. Chao. Chicas, nos encontramos con Fede, con tan solo 17 añitos, llegando de Buenos Aires a Argentina. Fue semifinalista de Talento Argentino del 2009. Cuéntanos tu experiencia, Fede. Acá en Lima, la verdad, estoy muy emocionado. Me han dejado sin palabras. Es un orgullo para mí estar acá entre tantos artistas, de tal calibre, ¿no? Y nada, que la gente me haya recibido a mí así, de esa manera, es algo que no lo creo, es algo que todavía estoy emocionado. Estás emocionado con tan solo 17 añitos. A todas las chitas que te siguen por 15 y Teens, ¿qué les dirías aquí en Perú? Que las amo, que nunca se rindan con nada de lo que se propongan. Y que muchas gracias sobre todo por la hermosa bienvenida que me dieron y todo eso. Bueno, éxitos, nada, y la revista siempre va a estar contigo para apoyarte. Gracias, Fede. Muchas gracias. ¿Qué tal esa vibra, esa emoción? Pucha, lindo, lindo, lindo. La gente respondió súper bien, están súper activados, están con ganas de apoyar, de ayudar, sobre todo a los chicos de Aldami, que siempre una obra benéfica, pucha, nos impulsa y nos hace sonreír. Y bueno, quiero agradecer también por el premio de 15 Teens que me dio a Artista Revelación 2011. La verdad que ha sido una sacada de mugre todo este tiempo. De hecho, ha tocado trabajo duro, ha sido fuerte, así que
dices tú, está muy bueno, ¿no? Nos encontramos con Cecitar. Cecitar, yo llego de viaje y me entero que ya no estás de reportero de 321 Mariapía y que te has abierto ahora al campo de la música. Cuéntame cómo es esa experiencia. Mira, la verdad es que es fascinante. Yo de chiquito siempre veía conciertos, siempre quería cantar, pero la verdad es que ni siquiera mi mamá se enteró de que me gustaba la música, entonces nunca le había dicho a nadie. Y de la nada sí conocí a con la persona que estoy trabajando ahora y me dijo, hay que intentar grabar esta canción. Me mostró varias canciones y esa fue la que más me gustó. Dije, ya, pues hay que grabarla así por puro pasatiempo. Como un chipazo, como para ver, como un hobby, más claro, que todo, por la duda que tenía. Y a ver qué pasa, ¿no? Y nada, pues pero hicieron todas las te he escuchado en el escenario, me parece magnífico para primera vez. Sí, en verdad sí. Y nada, en verdad feliz y contento de poder mostrar todo lo que es la música, ¿no? A todas las fans. Y agradecer a la revista Que Sentís por convocarme en esta causa, que es ayudar a la gente que viene de provincia con cáncer. Y nada, ojalá que podamos ayudar a todas esas personas y agradecer nuevamente. Gracias, César, nos vemos.